Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no dio paso al juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Por un voto, el pedido no pasó al pleno. 6 votos a favor, 4 abstenciones, 2 votos en contra. No se aprueba la moción. Y eso fue todo. La Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional no dio paso a un juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. ¿No existieron pruebas contundentes o simplemente estuvieron mal planteadas? Las pruebas de cargo son suficientes. La señora Diana Tamaint no es directora de tesis ni directora de monografía para que se dedique al tema de las formas. Nosotros lo que hemos dedicado es a las 4 causales que ustedes acaban de ver. Integrantes de esa comisión que en sus inicios estaban en desacuerdo de lo actuado por la principal del organismo democrático, no habrían votado a favor de este juicio. Asambleístas que criticaron desde el inicio el reparto, hoy se abstuvieron. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la señora Tamaín deberá responder de qué manera compra conciencias. Un juicio político que no pasó de la mesa de fiscalización. Para quienes lo impulsaron y votaron a favor, queda la insatisfacción. Nosotros tenemos que señalar que en el 2021 las elecciones no serán transparentes. No se dio humo blanco para un juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Sin embargo, este caso podría llegar a otras instancias. De encontrarse documentación o argumentos que puedan ir a otras competencias como la Contraloría y la Fiscalía, deben ser enviados. Allá no se necesitan votos ya. Allá no se necesitan votos, ciertamente. José Ignacio Arévalo, Noticiero 1.